Hola, muy bienvenidos a la muestra de mitad de año del Centro de Música y Comedia Musical SEC. Para los que no nos conocen, les cuento que el Centro de Música es una de tantas actividades que la Iglesia Cristo es el Cambio brinda a la comunidad. Nosotros especialmente nos dedicamos a la enseñanza de instrumentos musicales, canto, comedia musical y teatro. Les damos muchas gracias por conectarse y vamos a compartir juntos esta muestra. Bueno, me presento, mi nombre es Gastón, soy profesor de hace ya varios años en el centro y este año junto con Olga estamos a cargo de la coordinación de las actividades de este proyecto. Quería comentarles en qué consistió este cuatrimestre. Bueno, como todos ya saben, por la situación de público conocimiento, nos vimos desafiados a repensar la forma de dar clases de una manera virtual. Esto fue a través de muchas videollamadas, mensajes, envío de videos, archivos que íbamos corrigiendo a distancia, en fin. Se imaginarán la cantidad de métodos que utilizamos para seguir avanzando en este camino tan lindo que es la música y no estancamos en el proceso. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Llegar a un día como hoy, a una muestra de mitad de año. Para quienes no nos conocen, este es un espacio donde cada alumno va a mostrar un poquito de lo que fueron trabajando a lo largo de este cuatrimestre junto con sus profesores, quienes lo van a presentar a continuación. Quería dejarles dos sugerencias importantes para el resto de lo que queda de este evento. Primero, tienen un chat en vivo acá debajo en el cual pueden dejarles sus mensajes a los alumnos, a los profesores, agradecerles, felicitarlos, etc. Todo lo que quieran pueden dejarlo en los comentarios. Y segundo, queremos incentivarlos que más allá de si vinieron por una participación puntual a esta muestra, que puedan quedarse durante el resto del evento para poder apoyar el trabajo que con tanto amor y esfuerzo hicieron cada uno de los alumnos. Así que simplemente los dejamos con ellos. Y ahora vamos a disfrutar de la muestra de guitarra y saxo. Los profesores de guitarra son Edu Espinosa, Leonardo Bartanián y Bruno Raspanti. Y el profesor de saxofón es Gustavo Madeo. Los dejo con ellos. Con Martina en esta primera mitad del año trabajamos técnica, lectura musical y canciones. Así que ella nos preparó dos cosas. Por un lado, O Clair de Lune, que es Claro de Luna, una melodía tradicional francesa, muy suave, en la que Martina toca la melodía principal y yo la acompaño de fondo con mi guitarra. Y también preparó una sorpresa, una canción con su mamá, Georgina, que está en la parte de canto de la Escuela de Música. En ese caso prepararon De Gloria en Gloria de Marcos Barrientos, acompañando Martina en guitarra. Espero que lo disfruten.
Mati hace aproximadamente 2 años que estudia en la institución. Cada día se nota más comprometido y entusiasmado con el instrumento, lo cual ha permitido trabajar cada día cuestiones más complejas. Para esta ocasión trabajamos 2 estudios que tienen que ver con un trabajo de mano derecha, es decir, un trabajo técnico. Como digo, son cuestiones más específicas y más de desarrollo. Estos 2 estudios, que son más bien tirando al clásico, son una invitación para luego llegar a una obra de música popular como es Blackbird, obra que a la vez que trasciende la música popular, también es muy importante lo que es el instrumento de la guitarra. Los dejo con Matías. Jeremías tuvo un enfoque muy particular en su clase. Él se dedicó a la lectura. Es muy buen lector de música, toca muy preciso, muy a tempo y prolijo. Entonces, en el caso de Jeremías, le vamos a presentar Green Sleeves o Mangas Verdes, que es una melodía tradicional inglesa que muchos la conocen porque está en el cancionero nuestro, en el cancionero evangélico. Jeremías lo toca en la melodía, en su guitarra, la melodía principal, y yo hago un acompañamiento de fondo. Aún así lo pudimos hacer a distancia. Que lo disfruten. Hace ya muchos años que participa en la institución, lo hemos visto crecer, hemos visto cómo un niño se transformaba en un adolescente, cómo hemos podido acercarnos poco a poco a la guitarra, pasar de la guitarra criolla a la guitarra eléctrica. Así que bueno, ese es el paso que fuimos dando con Máximo para acercarnos cada día un poquito más a lo que es el rock, que claramente es el estilo que a él le encanta. Así que bueno, en esta ocasión elegimos una canción que se llama Mi Enfermedad, que es una canción muy conocida del rock nacional. Esta canción tiene muchos componentes del rock y también tiene muchos componentes melódicos, y por eso nos pareció una gran oportunidad para desarrollarla. Espero que la disfruten.
Hola, soy Edu Gabriel, soy profesor de guitarra. A continuación va a tocar Asiel Petrucci, va a interpretar una obra que titula Estudio número 6 del método de guitarra básica que yo utilizo. Con Asiel hemos estado trabajando este semestre principalmente la parte de lectura. De hecho, él sacó esta canción leyéndola completamente, leyendo la partitura. Y bueno, lo que van a ver es el avance que hemos tenido en este semestre respecto a esa materia. Andrés hace un año y medio que estudia guitarra. En todo este tiempo ha mostrado un gran empeño y dedicación y una gran voluntad. Realmente ha venido a cada una de las clases que hemos tenido y es por eso que en este tiempo hemos ya podido adentrarnos en lo que a él le interesaba, que era la alabanza y la adoración. Para esta ocasión preparamos un tema que es 10.000 razones, que es un tema emblemático de lo que es la alabanza y la adoración. Espero que lo disfruten. Quieto. Sale el sol.
Qué lindo que estamos participando de otra muestra más del Centro de Música y Comedia Musical. Y también qué lindo cómo se han esforzado tanto los que están aprendiendo, como también todo el equipo de trabajo, de profesores, los coordinadores, Olga, Gastón. Realmente los queremos felicitar por todo lo que están haciendo. Realmente es extraordinario. En medio de esta pandemia han organizado todo para que continúe y realmente hay una gran cantidad de alumnos, de personas que están instruyéndose, están aprendiendo instrumentos, están aprendiendo danza. Realmente los felicitamos cómo se han puesto la situación al hombro y le dan para adelante y podemos gracias a eso disfrutar de esta muestra tan linda. Pero no quería dejar pasar la oportunidad para hablar dos palabras a nuestro corazón. Si hay algo que nos está mostrando esta pandemia es lo limitado que somos, lo flaquito que somos. Usted se dio cuenta que esto no afecta a los pobres y a los ricos, no. A los que tienen título no los afecta y a los que tienen título sí. Y bueno, nos afecta a todos. No importa el título que tengas, no importa dónde vivas, no importa quién seas. Esto nos ha afectado a todos. Y esto nos muestra en algún sentido que tal vez aquellas cosas en las cuales nosotros estábamos seguros y confiados, de un día para otro se pueden derrumbar. Jesús habló algo acerca de esto y le preguntó a la gente sobre qué está edificada tu vida. Y ahí hizo una analogía sobre los que construyen en la arena y los que construyen en la roca. En la arena es construir en cosas que hoy pueden parecer firmes y buenas, pero que se derrumban. Vos lo podrás comprobar. Tal vez confiabas en tu dinero, en tus ahorros, tal vez confiabas en tus contactos, tal vez confiabas en tus títulos, tal vez confiabas en tu razonamiento. Decías, yo salgo para adelante con lo que venga. O tal vez pensaste que esto podía afectar a los demás, pero a vos no te iba a afectar. Y realmente, en este trayecto ya nos está afectando a todos en algún punto, en algún lugar. ¿Sabés? Jesús también habló de los que edifican sobre la roca. ¿Qué quiere decir edificar sobre la roca? Sobre la roca es algo que lleva más trabajo. Es algo que requiere de un esfuerzo, requiere que uno tome la decisión de hacer algo diferente. Y de eso yo te quiero hablar. Un día yo, en medio de los problemas y las dificultades, le dije a Dios, Dios, yo te necesito. Y el resultado fue que Dios me escuchó. Dios cambió mi vida, cambió mi corazón, me perdonó de todas las cosas que me sentía condenado, me sentía mal, que me estaban arruinando la vida. Y me enseñó a vivir una vida diferente. Yo quiero decirte que Dios te quiere dar también a vos esa vida diferente. Una vida que se resume en esto, confianza plena en Dios. Yo te quiero invitar a que vos pongas tu vida en las manos de Dios. Que sencillamente, tal vez esta noche, en algún momento donde estés a solas, le pueda decir, Dios, Dios, te necesito, te entrego mi vida. Te digo que Él te va a escuchar. Y así como obró en mi corazón, obró en mi vida, lo va a hacer también en la tuya. Mi deseo es que Dios te bendiga y que vos le des la oportunidad para que Él lo pueda hacer. Dale esa oportunidad. Pedile a Dios, decile, Dios, te necesito. Sé sincero con Él y las puertas del cielo se van a abrir en tu favor para sostenerte, para traerte paz, para cambiar tu corazón. Que Dios te bendiga muy ricamente. Hola, soy Gustavo Madeo, profe de saxo. Ahora vamos a escuchar al alumno Esteban Memeto, que va a interpretar con el saxo alto el tango Por una cabeza. Este es el segundo año de Esteban en la escuela y en esta época de cuarentena seguimos las clases vía WhatsApp. Esteban me va mandando los ejercicios, las canciones que vamos haciendo y yo le voy corrigiendo y comentando. Así que bueno, pasamos a escuchar su interpretación de este tango. Gracias, saludos. Thank you.
A Lely desde principio de año trajo a clase su guitarra eléctrica. Es una guitarra modelo Mustang, un modelo retro muy tradicional, y en base a su instrumento podemos organizar la didáctica de su clase. Con ella trabajamos punteos, escalas, lectura también, y sobre todo aprender a pasar las canciones de tonalidad, a transportarlas. Así que en este caso ella preparó 11 y 6, un temazo de Fito del año 85. Y en el caso de Alelí, no solamente lo toca, sino que se puede autoacompañar. Ella canta y se acompaña en guitarra. La verdad que un gran avance. Bueno, que lo disfruten. Marcos es fanático del rock nacional. Desde que empezamos las clases, él me trajo sus canciones favoritas. Bueno, pudimos disfrutar del repertorio que estuvimos trabajando y además agregó lectura musical, técnica y poder también pasar las canciones a sus tonalidades, a la tonalidad más cómoda, ¿no? Que es algo que los guitarristas necesitan mucho. En el caso de Juan Marcos, preparamos Cable a Tierra, un gran tema de Fito Páez, y la técnica que elegimos fue: él hace el acompañamiento y yo estoy haciendo la melodía en mi guitarra, pero a distancia salió igual muy bien. Lo felicito por el esfuerzo que hizo y bueno, disfruten de este tema. Thank you.
Ismael empezó a estudiar este año en la escuela. Como sabrán, fue un año muy particular porque luego de dos clases apareció la cuarentena, con lo cual nuestra relación alumno-profesor fue principalmente vía Zoom. Así que, como sabrán y como imaginarán, el mérito sobre todo de él es doble, porque todo lo que hemos podido generar en el vínculo ha sido vía Internet. Ella traía ciertos conocimientos, pero hemos podido profundizar muchos otros y también traía muchas condiciones, con lo cual hemos trabajado muchas cosas muy buenas. Y en este caso vamos a mostrar algo que tiene que ver con el blues, sobre todo el blues texano, el blues campesino, que tiene que ver con la guitarra acústica, cosa que a él le gusta mucho. Espero que lo puedan disfrutar. La evolución de Nacho es realmente notable. Hará 4 o 5 años que estudia el instrumento, pero realmente en cada clase y cada semana se nota cómo él viene comprometiéndose con el estudio. Esto nos ha permitido adentrarnos en cuestiones bien complejas y en estilos complejos como es el jazz. El jazz, como sabrán muchos, es un estilo bien complejo de la música popular. Para esta ocasión elegimos una obra llamada Misty, que es una obra emblemática del jazz. Y no solo eso, sino que elegimos un arreglo en particular que utiliza una técnica llamada chord melody. El chord melody es una técnica que mezcla, como bien dice el nombre, acordes con melodía. Esto, aunque parezca sencillo, en la guitarra es bien complejo. Por eso nos ha llevado a un gran estudio y una gran preparación. Espero que lo puedan disfrutar. Thank you.
Bueno, Mailena, aunque se incorporó un poco más tarde por una cuestión de horarios en la escuela de música, avanzó muy rápido. Ella venía del ukelele y quiso aprender guitarra. Así que enseguida pudo pasar las canciones a la guitarra y acompañarse muy bien en su acústica. En este caso, preparó Fix You, un temazo también de Coldplay. Ella en la escuela de música también hace canto, así que van a disfrutar de los dos desempeños, digamos, ella como cantante y acompañándose, que lo hace muy bien. Que lo disfruten. Florencia es una alumna histórica de la institución. Ya desde los 8 años estudia no solo guitarra, sino que un montón de otras disciplinas, con lo cual se ha transformado en una artista multifuncional. Ha avanzado muchísimo, pero muchísimo, y por eso hemos podido entrar en cuestiones que tienen que ver con la improvisación. La improvisación es una rama de la música donde se trabajan los solos, la parte melódica, y realmente es un área muy compleja de la música. En esto que tiene que ver con los solos y las melodías, hemos trabajado mucho lo que tiene que ver con el blues, que es como la raíz de muchos de los estilos para estudiar la improvisación. En esta ocasión estudiamos un solo de un guitarrista muy importante que ha revolucionado la música del blues, porque ha fusionado como ningún otro el blues con el jazz. Él es Robin Ford. Los dejamos con este blues.
llegamos al final de esta muestra de mitad de año. Estamos más que contentos con lo que vimos a lo largo de este evento y queremos hacer una mención especial a los profesores. A los profesores que participaron hoy, quienes semana a semana invierten un esfuerzo tremendo en preparar las clases con tanta dedicación y con tanta pasión. Gracias. Y también queremos agradecerle a los alumnos y familias que estuvieron presentes en esta muestra. También por buscar el espacio para conectarse, por practicar en la semana, por responder a las consignas, por grabar distintos videos. La verdad que les agradecemos a cada uno de ustedes. Esto sin ustedes no sería posible. ¿Les gustó la muestra? No se vayan, que tenemos una sorpresa final. Antes, quería recordarles que ya tenemos abiertas las inscripciones para el segundo cuatrimestre y que también pueden buscarnos en nuestras redes sociales, por Instagram, Facebook, y no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Dios los bendiga.